Tyler Joseph es el vocalista del grupo 21 Pilots. Fíjate que yo había escuchado mucho hablar de esta banda y de este cantante, pero nunca me había parado a escucharlos. Y me he llevado una grata sorpresa porque he descubierto que me gustan. Y es que suenan muy bien. ¿Qué propuesta artística tienen? Lo primero es que es difícil catalogar a esta banda, ya que usan el rap, el pop rap, hip hop, música electrónica, de repente te ponen un ukelele. También me he dado cuenta de que muchos de sus temas tienen una especie de gancho que se repite constantemente y que les gusta, sobre todo al final de las canciones, meter como un subidón. Y eso gusta mucho. Otra cosa que tengo que resaltar, sus letras y sobre todo la interpretación de Tyler Joseph. Las letras son, muchas veces, demasiado intensas. Y es que según he podido investigar, esta banda tenía como meta hacer pensar a su público. Vamos a empezar con el tema Fairly Local. Me ha llamado mucho la atención la música, el ambiente que tiene, fíjate. El sonido de este tema es muy subyugante, es muy psicodélico, abstracto, es como que te absorbe, ¿no? Que tiene un ambiente extraño. Y eso mezclado con la forma que tiene de rapear, la verdad es que gusta. A mí me ha encantado. Pero no se queda en esto la cosa. Os voy a hablar un poquito de los ganchos que tienen y de los subidones que tienen al final de los temas. Fíjate cómo empieza la canción. Algo simple, unas notas simples y punto. Y ahora mirad esto. ¿Veis ese gancho con esa O? Y aquí se pone a cantar con un ukelele. Y ahora vamos a hablar un poquito de la técnica vocal. ¿Cómo usa la voz Tyler Joseph? Vamos a hablar de cierre cordal. El problema de muchos cantantes es que simplemente no saben cerrar sus cuerdas vocales o por lo menos mantenerlas juntas durante todo el rango vocal. No es el caso de Tyler Joseph. Mantiene sus cuerdas vocales totalmente juntas y no solamente en un modo, sino en varios modos. Vamos a escuchar la canción Trees o Árboles. A question Josh and I get a lot is this audience right now. If you guys were not... Aquí se puede ver que tiene tan buen cierre cordal que cuando está hablando se le escucha el vocal fry, así. Eso es síntoma de que sus cuerdas vocales están totalmente relajadas, cerradas y relajadas. Y hablando ya se le nota que tiene twang en su voz. Un twang muy natural. El twang puede ser oral o puede ser nasal. Pero no solamente esto, sino que también puede ser que tenga la laringe mucho más arriba o la laringe mucho más estabilizada. El caso de Tyler Joseph es precisamente una voz que tiene una laringe bastante estable. No es una laringe muy, muy arriba. Pero cuando al común de los mortales esto hace que les haga perder twang, que su voz suene mucho más, digamos, suave, más hablada, a Tyler Joseph no. Tiene un twang súper marcado incluso en una laringe estable, cuando lo natural es que el twang se active cuando se eleve la laringe. ¿Veis qué filosa es su voz? Yo me la imagino como un cuchillo muy, muy afilado. Y eso es genial. Eso es salud para las cuerdas vocales. Y al inicio siempre se escucha un pequeño vocal fry. ¿Lo notáis? Y esta canción, pues como muchas que he escuchado, tienden a romper al final. Y eso es lo que gusta mucho en un directo. Que una canción rompa, vivirlo en directo, eso es increíble. Por eso yo echo de menos mucho y a veces critico de canciones que son de traperos, que son todo el rato igual, que empiezan y terminan exactamente igual. Y sí, estás allí en el concierto,
no rompe, no va a ningún lado, no progresa la canción. No es el caso de muchos de los temas de 21 Pilots. Ya empieza ahí a meterle salsa a la cosa. This is it. Y ahora viene esto. Ya viene ahí con el gancho, algo fácil que pueda cantar el público, pegadizo, que engancha a la gente. Ahí hemos visto un cambio de modo. ¿Lo notáis? Y otra cosa que es digna de mención es el soporte. Es decir, que sus cuerdas están firmemente cerradas, teniendo un apoyo interno correcto. Esto otorga a la voz cuerpo y también le otorga solidez. Qué bonito ese cambio, ¿verdad? ¿Has visto cómo va de una voz muy filosa a una voz desconectada, como una voz de cabeza, comúnmente conocida? A eso lo llamamos cambio de dinámica. Someone stepping towards you who can't describe just what I'm feeling. ¿Lo notáis ahí de nuevo? Más cositas que podemos sacar de la voz de Tyler Joseph. Y es que tiene un vibrato casi nulo. Muy, 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 muy suave. Yo en todas las canciones que he escuchado, no le he podido apreciar ningún tipo de melisma. Es una forma de cantar súper plana. No hace ningún tipo de adorno ni de floritura extra. I go. Write a slick song just to show you the world. Pero ¿cómo compensa esa forma de cantar tan plana? Pues interpretando y usando recursos que te voy a enseñar en la canción que más me ha llamado la atención de él. Vamos allá. Y esa no es otra que Goner. Es una canción muy profunda. Puedes llamarla deprimente si quieres. I'm a goner. ¿Qué recurso está usando? En lugar de usar melismas y cambios de dinámica muy pronunciados en esta parte, lo que hace es usar el vocal fry y soltar aire. Breath, breath, breath. Hace un vocal fry y después deja el aire salir. Luego, los finales son muy abruptos, muy cortados. De esa forma, como que deja patente pues, el estado de ánimo en el que está. Me llama mucho la atención el principio porque parece que es una persona que está como adormilada. I'm a goner. Somebody catch my breath. Me gusta mucho eso cuando dice breath, que es respiración y la suelta la respiración. Ahí ha hecho una desconexión para ir al agudo. Y además, fíjate cuando hace la desconexión, cuando dice esta palabra. Es como que se escabulle, está cantando en un modo y se escapa de ese modo, ¿no? Hace un cambio de modo vocal y así, digamos que ilustra la palabra que está contando. Mientras tanto, de fondo podemos escuchar la batería que va tum, 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 cada vez increciendo, ¿no? Como que viene algo. La canción en sí, toda esta parte es bastante como repetitiva y bastante simple. Pero la melodía, aunque sea simple, está muy bien interpretada. Si tú te paras a leer la letra que está contando y te fijas en todos estos detalles, es cuando te llega. Pero esta canción tiene sorpresa. Estamos escuchando aquí a un personaje que está como derrotado, que ya le da igual todo, ¿no? Y de repente... Y ahí se pone a cantar octavando la voz, cantando una octava por encima.
Tiene una voz muy metálica, muy poderosa y de repente cambia y le da otra dinámica más potente todavía. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Es decir, es una voz que tiene un soporte muy firme, es decir, no deja escapar nunca el aire. Es como una voz muy estática, muy filosa, está siempre ahí. Tiene muy poquito vibrato, no hace ningún tipo de melisma. Sin embargo, en una canción como esta te transmite. ¿Y cómo lo hace? Con todos estos detallitos que te he dicho. Soltando el aire un poquito, haciendo un cambio a voz de cabeza, una desconexión, y después haciendo un contraste gigantesco de toda la canción con el final de la canción, que te deja con el culo pelado. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta otro.